Mi nombre es José Olmedo. Esta experiencia es totalmente verídica y de ninguna manera es mi intención el ofender la fe de las personas, especialmente de los practicantes de la fe católica. Y los hechos que hoy les voy a relatar tuvieron lugar recorriendo la famosa Ruta del Peregrino, al lado de muchos otros grupos que acostumbran transitar por esta región. Esto se lleva a cabo hace varios años. En ese tiempo era muy difícil que alguien contara con un teléfono celular, y estábamos bastante incomunicados, incluso en caso de requerir el apoyo de los servicios de emergencias o las autoridades. Lo que están a punto de escuchar no busca de ninguna forma el desalentar esta práctica de fe, que significa mucho para todas las personas que fomentan dicha caminata. Por el contrario, solamente es una manera de fomentar el extremar precauciones y que se cuiden los unos a los otros para llegar con bien a su destino. El tramo ubicado en el kilómetro 168 de la carretera federal número 40 es mejor conocido por llevar curiosamente el infame nombre de El Espinazo del Diablo, el cual conecta al estado de Durango con Mazatlán en el estado de Sinaloa, ambos ubicados en México. Atraviesa la famosa Sierra Madre Occidental, ofreciendo a los turistas una vista maravillosa llena de hermosos contrastes naturales. Sin embargo, existe un tramo de 10 kilómetros que se volvió el temor de todos los viajeros que se aventuran a transitar por él. Ya sea un autobús de pasajeros, camiones de carga o vehículos particulares por igual, pues el camino transcurre a través de las sinuosas montañas y barrancas que fueron labradas a través de incontables siglos por la naturaleza. Además de la densa niebla que suele cubrir la vista, casi imposibilitando transitar con seguridad por ese sitio. No hace mucho, en 2012, esta peligrosa carretera fue situada por un orgullo de la ingeniería mexicana, el flamante puente Baluarte Bicentenario, que es uno de los más grandes y altos del mundo. Sin embargo, las leyendas sobre el Espinazo del Diablo continúan siendo tema de conversación entre los reyes del camino, pues además de ser famosa por los hermosos paisajes que la recorren, la carretera era más conocida por la incontable cantidad de accidentes y víctimas que estos han dejado. Una de las leyendas quizás más sonadas y conocidas es cuando los ingenieros responsables de la obra estaban construyendo la carretera. Se les presentó un hombre muy elegante, afirmando que era el dueño y señor de esas tierras, que no era otro, sino el mismísimo diablo en persona, y que a dichos de los moradores de la región, vive en estas montañas. Y para que los deje continuar la obra, le solicitó cierto número de almas humanas. Las malas lenguas dicen que el trato sí fue pagado, pero que incluso cuando recién inauguraron la carretera maldita, relatan que dos autobuses llenos de pasajeros se volcaron en ese lugar, dejando numerosas muertes. No son pocos los conductores de camiones que juran y aseguran que se han manifestado muchos fantasmas en la carretera. Es por eso que quienes viajan de la Laguna a Mazatlán o tienen que pasar por el Espinazo del Diablo no abordan autos ni camiones que vayan llenos de gente. Pues, aseguran, serían tres camiones llenos de gente los que cobraría el maligno. Pues bien, después de esta breve introducción, procedo a contarles mi anécdota personal. He tenido algunos disgustos y malos entendidos por el simple hecho de tratar de dar a conocer mi relato, aunque viéndolo bien, no es para menos. Incluso, ha habido amigos, familiares y compañeros que hacen este recorrido anual de peregrinos que me piden que mejor me abstenga de contar nada. Y no, no es debido a que haya sido el culpable de meterme en algún problema o haya cometido alguna falta grave o desagradable.
Se trata de no desvirtuar el propósito real de la peregrinación, pues debido a lo extraño y sobrenatural del hecho, la curiosidad puede desviar la atención de lo que realmente venimos a hacer. Pero bueno, cuando tenía algunos 19 años, actualmente cuento con 47, a pesar de tener una novia, no teníamos planes de boda o algo por el estilo. Apenas había pasado a la adultez, por lo que carecía de responsabilidades reales. Por ello me animaba a asistir a la peregrinación junto con mi familia y amigos como cada año. Era mi padre quien nos había inculcado la sana costumbre de hacer el recorrido, conocido como la ruta del peregrino. Era una tradición tanto familiar como de la localidad el marchar para pagar las mandas, favores y penitencias que se habían prometido durante el año. Llámenlo superstición o casualidad, pero por motivos de fuerza mayor, un año no pudo asistir por motivos de trabajo. Y en esa ocasión enfermó severamente de manera repentina. Al parecer, fue una lesión lumbar lo que lo postró en cama. Pues el dolor era tan intenso que los médicos ordenaron reposo absoluto sin ningún tipo de esfuerzo, pues la lesión podría llegar a complicarse. Desafortunadamente, los trámites de rigor excedieron el tiempo que todos esperábamos. La fecha de la tradicional peregrinación ya se había pasado. Veía en cama a mi padre tan triste y deprimido. Arrepentido sería la palabra más adecuada de no haber podido ir como de costumbre a su viaje anual. Allí fue donde se me ocurrió ofrecer una manda por la pronta recuperación de mi papá y me ofrecía ir solo a esa peregrinación. Les recuerdo que no es lo mismo caminar solo a pesar de ir con la pandilla, a ver a tu padre a tu lado, dándote ánimos y diciéndote lo poco que faltaba por llegar. Pero en esta ocasión, sería quien iría en representación de mi familia y ofrendaría la dicha penitencia por todos, especialmente por la salud de mi papá. La cosa no sería fácil, sobre todo porque los demás peregrinos llevaban años y yo simplemente me acerqué a los amigos de mi papá. Pero me sobraban los ánimos, las ganas y la determinación. Entonces mi viejo sonrió y me dijo: «Adelante, échale ganas y vete con cuidado, que aquí te esperamos de vuelta. Pero ten cuidado, José, el camino no solo es difícil por lo intrincado de la ruta. Y es mejor que vayas preparado para cualquier cosa», decía mi padre. Pues se dice que durante los recorridos nocturnos, hay ocasiones en que pueden hacerse presente las almas errantes de los peregrinos que no pudieron llegar. Esas almas en pena son tanto hombres, mujeres y hasta niños que aún recorren la ruta en busca de cumplir su penitencia. Y lo peor de todo es que hay personas que cuentan que el mismo Satanás se aparece a los peregrinos en muchas formas distintas, con el fin de evitar de que cumplan su promesa de llegar al santuario. Pero, a decir verdad, lo que a mí me daba miedo era que nos asaltaran en el camino o que nos hicieran algo o terminar atropellados en medio de la nada. Pero lo prometí y debía cumplir por los dos. Mi padre siempre nos había contado toda clase de eventos sobrenaturales, los cuales, obvio, yo no le creía del todo. Pero esa noche me tocaría experimentar el miedo en carne propia. No hay fecha establecida para la peregrinación, pero por cuestiones de seguridad, se les pide a las comunidades que todos deben salir en la misma fecha. Pero al salir después de la fecha programada, iría prácticamente solo, encontrando algunos en el trayecto de vez en cuando. Como pude, alisté mi equipo, que constaba de saco de dormir, cigarrillos, papitas, comida y bebidas. Les recuerdo que en esa época no existían los celulares, ni siquiera los básicos, por lo que solo me guiaba con un rústico intento de croquis de la ruta y ninguna posibilidad de comunicarme con nadie si algo me pasaba.
Lo único que me animaba a seguir adelante eran las maravillosas vistas, los encantadores paisajes que pueden apreciarse a través de la ruta. Es una experiencia que me encantaría poder compartirles, pero deben verla personalmente para apreciar la magnitud de su belleza. Y es aquí donde comenzaron los hechos anormales y sobrenaturales, precisamente al arribar a la capilla del Espinazo del Diablo. Comenzaba a caer la noche, cuando noté que las pilas de mi vieja grabadora se habían terminado, pues ya no captaban señal, y solamente un leve ruido que se apagaba conforme la batería terminaba su ciclo vital. Afortunadamente, eso entretuvo mi recorrido a través del llamado Cerro de la Penitencia. Se le llama así porque es sumamente difícil atravesarlo. Tuve que buscar la manera de que no me agarrara la noche en ese lugar y decidí buscar atajos para no tardarme más de la cuenta. A veces me topaba algunos peregrinos a quienes intentaba alcanzar, pero no tuve éxito, estaba realmente agotado. Había sido muy duro el trayecto y llegué al punto en que tuve que detenerme y sentarme en unas rocas a descansar un rato. Aún no anochecía, pero debía llegar a la capilla esa misma noche y me estaba quedando dormido. Me levanté y continué mi recorrido. De pronto, escuché que alguien caminaba cerca de mí. Se podían escuchar pasos de alguien al pasar por una subida. Pero no se veía a nadie acercándose. Me imaginé que era algo normal, que quizás estaba cerca de mí, o por el cansancio, mi oído lo percibía cerca con el eco de la montaña. Me estaba poniendo tan nervioso que me detuve en seco para preguntar quién andaba allí. Podía escucharlo tan cerca de mí, pero nadie respondió a mis llamados. Supuse que había sido mi imaginación y continué con mi camino. No pasaron ni 20 minutos cuando miré a una persona de pie a un lado. Conforme me iba acercando, noté que se trataba de una ancianita, pues llevaba puesto un hipil como la gente de la zona serrana y un rebozo algo viejo. Su rostro denotaba tristeza, cansancio, los rasgos propios de una mujer de campo de una avanzada edad. Pero tenía un semblante algo siniestro, malicioso y una mirada retadora, pues no me quitaba la mirada de encima. Era demasiado pesada y penetrante. Por educación quise saludarla, pero me ignoró vilmente. Me imaginé que sentiría desconfianza de mí, o posiblemente se debía a la edad que no escuchaba bien, así que seguía adelante. Por alguna razón, mi mente asoció a la anciana con los cuentos de brujas que solía contarme mi papá, pues la viejilla nunca se movió de su lugar. Ya la había pasado, quizás por algunos 50 metros, pero no dejaba de clavarme su intensa mirada. Yo también me le quedé mirando, no iba a permitir que me atacara o hiciera algo, o que simplemente desapareciera y me pegara un susto. Pero debía mirar mi camino con cuidado para evitar un accidente, además de que ya me faltaba muy poco para llegar a mi destino, que era la capilla del Espinazo del Diablo. Y tal cual como me lo imaginé, la viejecita repentinamente desapareció sin dejar rastro. Llegué a la capilla justo al caer la noche, solamente para darme cuenta de que estaba totalmente solo. Era de esperarse, solo había algunas luces que alumbraban el lugar. Pero en vez de reconfortarme, me hacían ver lo sombrío, desolado y escalofriante de la zona. No quise quedarme, así que me puse en movimiento. Lo mejor era descansar una vez llegando al mirador. No me quedaba muy lejos para llegar. En esa capilla, mucha gente acostumbra a descansar, pues después de allí, el camino se torna más difícil. Al llegar, se debe tocar una campana que se encuentra al lado de un árbol al que se le clavan papeles mencionando las penitencias cumplidas o las que están por cumplirse. Quizás por el miedo o la emoción no quise perder la oportunidad,
Tomé la cuerda e hice sonar la campana un par de veces. El sonido retumbó en mis oídos, pero tuve una sensación de escalofríos y mucha inquietud. Nuevamente escuché que alguien se acercaba, pero ahora también escuchaba como una conversación o algo así en voz baja. No pude entender qué decían, era una voz suave, con un tono como de tristeza. Podía ser alguien que venía cansado al igual que yo. Pensé que se trataría de algún penitente que venía en manda por el camino. Cuando iba a alcanzarlo, vi que era un hombre andando de rodillas, pagando penitencia. Pero justo al llegar a unos pasos de él, me detuve en seco al notar que no tenía brazos. Avanzaba lentamente mientras su mirada se elevaba al cielo. Estaba a unos pasos de mí, cuando una terrible sensación de escalofríos se apoderó de todo mi ser. Pudo tratarse de un hombre lisiado, pero algo muy en el fondo me decía que se trataba de algo no natural, por lo que decidí avanzar más. Llevaba un buen tramo recorrido, pero aún seguía escuchando lo que oraba. Luego escuché que tocaba la campana varias veces y con mucha fuerza. Si no tenía brazos, ¿cómo carajos pudo agarrar la cuerda y cómo carajos tocaba la campana con tanta fuerza? Eso era, indudablemente, un espectro de ultratumba, pero pudo más mi curiosidad y mi morbo que mi propio miedo. Pero tenía que saber de qué forma había hecho aquello, pero al mirar hacia ese lado, aquel tipo había desaparecido. Ahora estaba hecho un manojo de nervios y sumamente asustado y perturbado, pero me obsesionaba el hecho de lo que acababa de ver. Aunque en esa zona siempre hace viento fuerte, no tenía la suficiente fuerza como para replicar la campana tantas veces y mucho menos con tanta fuerza. No había explicación lógica, ese hombre había desaparecido a tan solo un par de metros de mí. Ya el miedo me estaba jugando trucos demasiado pesados, apresuré mi camino para llegar rápidamente al mirador. Justo a la medianoche, arribé al Espinazo del Diablo. En el punto más alto se encuentra un mirador que casi siempre está lleno o de menos se puede encontrar a un peregrino. Eso me alentaba, pues esperaba encontrarme a alguien allí, pero nuevamente no había nadie. Traté de calmarme, tomé mi linterna para acomodar mis cosas y disponerme a acampar en ese lugar. Pero para colmo de males, mientras lo hacía, escuchaba estremecedores ruidos viniendo del bosque que me ponían los nervios de punta hasta la médula. Intenté recostarme, pero varias fueron las veces que tuve que levantarme al sentir que algo o alguien se acercaba de pronto. Llegué al punto de no saber qué era más aterrador, los ladrones, los animales o lo sobrenatural que acababa de presenciar con la anciana y el hombre sin brazos. El clima estaba empeorando, decidí encerrarme en mi saco de dormir, el frío se estaba tornando demasiado fuerte, miraba por el pequeño hueco que quedó libre. De repente, una risa macabra me hizo salir disparado de la bolsa de dormir. No tenía la menor duda de que había sido la carcajada malévola de una mujer. La risa provenía en dirección del bosque. Debido a la oscuridad, no sabría precisar de dónde exactamente provino, pero era seguro que no se encontraba en el mirador. El improvisado campamento fue azotado por una repentina ráfaga de viento que llegó de la nada. Entonces escuché que alguien estaba de pie al lado mío. La sangre se me bajó a los tobillos y comencé a rezar cuanta plegaria me salía del alma. Todo mi cuerpo temblaba y no traía ni siquiera un mísero palo para poder defenderme. El miedo no me permitía pensar claramente, no podía saber si se trataba de algún animal hambriento, un espíritu o un ladrón. El miedo me hizo ser imprudente o quizás muy valiente, pero le dije a lo que fuera que se largara, que estaba armado y que no iba a dudar en disparar.
Fue lo más estúpido que pude haber hecho, pero estaba tan asustado y tan nervioso que no sabía lo que decía. Escuché que aquella persona que estaba parada frente a mí ahora se veía levemente. La luz de la luna recortaba la silueta de una mujer de baja estatura que tenía un vestido. Inmediatamente me acordé de la anciana que había visto por la tarde. Me armé de todo el valor que pude y me dispuse a saltar de la bolsa de dormir para caerle a golpes. Al momento de saltar, un fuerte aleteo hizo que todos los vellos de mi cuerpo se erizaran y allí la vi. La maldita anciana se había convertido en una enorme lechuza oscura que me pasó volando justo a un costado para después perderse entre los árboles. Maldita sea, esa vieja era una bruja. Me metí nuevamente a la bolsa de dormir. Ahora realmente estaba aterrorizado escuchando a lo lejos los graznidos y las carcajadas de la bruja lechuza. Carajo, había visto de frente a una bruja. Es por eso que mi padre me dijo que tuviera cuidado, porque cosas muy extrañas y aterradoras le pasan a las personas que emprenden a peregrinar fuera de temporadas. Pero yo no hice caso, y de repente volví a escuchar que alguien se acercaba, y casi me da un infarto cuando escuché los rezos de una persona. Era un hombre, no había dudas, su voz se me hacía conocida, recordé inmediatamente a aquel tipo sin brazos. Tenía bastante miedo, sobre todo con lo que me acababa de ocurrir con la bruja, busqué algo con qué defenderme, lo que fuera, un palo, una botella. Mi mente no me dejaba pensar que ese tipo estaba delante y que por detrás podría atacarme la bruja lechuza, pero nadie apareció. Aparentemente el tipo sin brazos pasó de largo, solamente se escuchaba su pesado paso mientras rezaba un salmo. Vi la silueta recortada por la luz de la luna mientras pasaba frente al mirador sin voltear a verme siquiera, luego todo quedó en silencio, a excepción del viento. Toda esa maldita noche no pude conciliar el sueño ni siquiera un poco. Me quedé en vela con la guardia en alto y un garrote de buen tamaño que encontré. Me imaginé una y mil cosas, pensando que aquella bruja en cualquier momento regresaría saltando de entre los árboles para sorber mi sangre o algo mucho peor. Oh, que volvería a escuchar a aquel tipo sin brazos con sus macabros rezos, pero afortunadamente nada sucedió. Agotado hasta el exceso, noté los primeros rayos del sol lacerando mis irritados y cansados ojos. Me di el valor suficiente para salir una vez que el sol estuvo bien alto. Me llevé el garrote que encontré en caso de necesitarlo, además de que me servía de bastón. Apenas avancé, pude escuchar voces de varias personas acercándose. Venían varios peregrinos que al verme me saludaron alegremente. Debido a mi agotamiento físico y mental, no recuerdo haberles contestado. Me encontraba a punto del colapso emocional. Ya no sabía si lo que estaba viendo era real o no. Pero siendo honestos, me tranquilizó bastante escucharlos bromear y hablar entre ellos de cosas normales. Se cumplió la meta y decidí quedarme un rato en el mirador. No quería irme sin antes admirar la hermosa vista que se aprecia desde allí. Al acercarme y mirar hacia abajo, observé que al fondo del barranco había una cruz. Una sensación de que alguien en el pasado había caído desde lo alto me estremeció profundamente. Hice una oración por mi padre desde aquel lugar, tomé mis cosas y continué mi camino. Desde allí me pegué a los demás peregrinos para no volver a pasar por lo mismo. 3 horas después, finalmente arribamos al templo de Talpa. Conseguí el objetivo y ofrecí toda mi odisea por la salud de mi papá, que afortunadamente aún vive. Creo que incluso está mejor que antes. Aún salimos cada año de peregrinación y las aterradoras experiencias que tuve y que viví al peregrinar solo
ya forman parte de varias leyendas e historias que se escuchan aún en el recorrido de cada año. Gracias por recibir mi historia.